El día de hoy, como todos los martes, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y no podía dejar de traerles la partida que verán a continuación, que se jugó en el torneo de la mañana, donde el número 2 del planeta, Hikaru Nakamura, fue brillanteado, como decía uno de mis entrenadores hace muchos años, por el maestro internacional polaco, Kacper Drozdowski. Ojo, no sé si la palabra estará bien dicha, si siquiera existe, pero en realidad no hay ninguna otra que ejemplifique de mejor manera lo que sucedió en esta partida. Y es que el polaco le sacrificó la dama a Nakamura, no una. Ni dos, ni tres, sino cuatro veces. Y les comento que el estadounidense prefirió abandonar la partida antes que tener que capturarla. ¿Por qué? Bueno, quédense hasta el final porque realmente es una partida brutal. Y antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas tan espectaculares como la que están a punto de ver. Con las piezas blancas, el maestro internacional Kacper Drozdowski iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con G6. Típico de Nakamura en los torneos de titulados, una defensa moderna. D4 por parte del polaco, C6 del estadounidense, caballo C3 y D5. Básicamente Nakamura siempre transpone como alguna variante de la Karokan. Caballo F3 de las blancas, alfil G4 de las negras, H3, alfil por F3, dama por F3 y E6. Como ya saben, aquí no importa demasiado perder la pareja de alfiles porque normalmente la posición va a ser de bloqueo. <coughs> alfil E3 por parte de Drodowski, caballo F6 de Nakamura y ahora enroque largo. Bueno, las blancas se enrocan para el flanco de dama y ya quizá indican que el ataque va a ser por el flanco de rey. También era posible aquí E5 ganando espacio normal y tras caballo FD7 en Roque. El tema es que tras en Roque, bueno, Nakamura decidió jugar caballo BD7 cuando quizá era un poquito más activa al fil B4. La idea es que tras E5, bueno, ahora las negras tienen al fil por C3 y Taje por F6 entonces al fil B4, algo similar a lo que sucedió en la partida más adelante. En cambio, tras caballo BD7, G4 por parte de las blancas, de nuevo E5 era la mejor opción. Alfil B4 por parte de Nakamura, E5, Alfil por C3, E por F6, Alfil B4 y G5. Una posición interesante donde, bueno, se cambiaron un par de piezas y las blancas tienen ventaja de espacio gracias al peón de F6. H5 por parte de Ikaru Nakamura. Una jugada un tanto extraña, ¿no? Quizá era mejor alfil D6 para vigilar esta diagonal rápidamente. Por ejemplo, si Rey B1 vendría, ahora si H5, que, bueno, tiene un poquito más de sentido. El problema de hacerla directamente es que Drodovsky jugó alfil F4, buena jugada, evitando que el alfil regrese. De hecho, ya se amenazan jugadas como C3 para que el alfil tenga que quedar muy rezagado en F8 o tenga que irse vía A5. Caballo B6 por parte de Ikara Nakamura, que quiere venir a D6. H4, bueno, aquí Dama G3 era interesante para continuar con la idea de evitar que el alfil viniera de 6. Nakamura aprovecha y juega alfil de 6, alfil de 3, alfil por F4 jaque, dama por dama B8 y dama E3. Bueno, muy valiente aquí Drodowski que evita el cambio de damas. Y ahora Nakamura decide jugar rey de 7, una jugada que parece normal, ¿no? Porque bueno, el rey aquí en esta posición no debería estar en peligro aunque se quede en el centro. Sin embargo, algo más segura era dama de 6 y en caso de torre H1 enroque largo. Igual el rey se retira y queda muy bien defendido en el enroque largo. Pero tras la jugada Rey D7, Torre H1 por parte de Drodowski, dama de 6 de una Nakamura y F4. Obviamente la Blanca siempre van a tener ideas aquí de jugar F5 en buenas condiciones, aunque de momento no es tan fácil. Nakamura lo sabe, juega Torre h 8 A3 por parte de Drodovsky, Torre AC8, Rey B1 y ahora A6. Bueno, Naka de repente se debilita con este movimiento. La idea probablemente es jugar C5 sin que el alfil pueda venir a molestar en la casilla B5. Sin embargo, Torre G8 era algo mejor tras Dama F3 y Torre f 8 La cuestión es que si se dan cuenta, las negras están jugando a la defensiva, simplemente esperando a ver qué van a hacer las blancas por dónde romper, pero en realidad las negras no tienen planes claros. En lugar de eso tras A6, bueno, ya se nota que el plan de Nakamura va a ser jugar C5, Dama F3 por parte de Drodowski, Rey C7, dedicar una Nakamura... Torre E2, caballo D7, torre de E1. Y ahora Nakamura decide jugar C5. Como le dije, esto se veía que la estaba preparando, ¿no? Coloca el caballo en D7 para recapturar con el mismo. Pero en realidad era mejor esperar con Torre G8. Tras Alfil por G6 viene Torre por F5, Peón por Torre 7. Y bueno, tras Torre F8 las negras se defienden, pero deberían ya estar inferior debido a la jugada Dama por F5. Eso sí, se puede jugar de 8 y esperar porque de una u otra forma las negras tienen una pieza de más. Pero Nakamura no quería jugar de este modo estando tan atrás, por eso se lanzó con C5. Hidrodowski jugó D por C5, que es un error porque disminuye una buena ventaja que podían agarrar las blancas. Lo correcto era F5 directamente. Tras G por F vendría alfil por, aprovechando la clavada del peón. Y ahora tras C4 viene G6 y bueno, fíjense que las negras aquí ya empiezan a tener bastantes problemas por los peones blancos. En cambio, tras D por C5, caballo por C5 por parte de Nakamura f5 de Drodowski, g por f5, dama por h5, fíjense la blanca es como continúan atacando, torre f8 y dama h7, una jugada arriesgada del polaco porque la dama se va a quedar un poco rara. Lo mejor era dama f3 eh, y tratando de amenazar h5 para crear peones pasados. En cambio otra dama h7, rey b8 por parte de Hikaru Nakamura, y H5 de Drodovsky de nuevo. Una jugada arriesgada porque la dama como que se está quedando atrapada. Era mejor Dama H5. Pero aquí Nakamura jugó Dama C7. Error. Se podía aprovechar la posición con caballo A4 buscando jugadas tipo Dama B6 con amenaza de mate. Pero otra Dama C7, H6 por parte de Drodovsky, Torre G8 de Icaro Nakamura. Y ahora aquí comienzan los sacrificios de Dama. Dama G7 por parte del maestro internacional polaco. Una jugada brillante. Sacrifica a la dama por primera vez, pero no puede ser capturada. De hecho, Nakamura lo sabe y jugó caballo E4. ¿Por qué las negras no pueden capturar la dama? Porque vendría F por G7. La próxima jugada es H7 y sencillamente no hay nada que las negras puedan hacer. En caso de torre G8, vendría H7. Dama C8, evitando bueno, o devolviendo material. Pero vendría a Torre H2, Rey A7 y H8 igual dama. Y en caso, por ejemplo, de F6, para intentar evitar que el peón H avance viene G por F6. Serían tres peones libres y aquí nadie salvará a las piezas negras. Tras dama F7 viene H7, Dama por F6 y G8 Dama, ¿no? Impresionante sacrificio. Por eso Nakamura jugó Caballo E4 y ahora Drodowski entrega la dama por segunda vez alfil por E4, permitiendo la jugada torre por G7 que ya vimos, quizá no es posible. F por E4 y ahora H7, tercera vez que la blanca sacrifica la dama. Una partida realmente espectacular, no se puede capturar porque vendría G por H y los peones coronan. Nakamura se retira, tiene que rechazar el cambio de dama. Torre H1 por parte de Drodowski, D4 dedicar una camura, G6, D3, C por D3, E por D3 y Torre D2. Increíble, pero la torre en D2 defiende cualquier amenaza de las negras. Nakamura jugó F por G6 tratando de eliminar uno de los peones peligrosos. Dama por G6 de Drodowski. E5 dedicar una camura, Dama por D3 del Polaco. Torre C de 8. Y bueno, le dije que eran cuatro veces. Aquí, por supuesto, Dodowski terminó la partida con la jugada Dama por D8, tras lo cual Nakamura ni siquiera sacrificó a la Dama, decidió abandonar, porque bueno, esto ya fue demasiado, ¿no? Son cuatro sacrificios de Dama en una misma partida. Igual, quizá no había nada que hacer, la única era Torre por, pero tras Torre por D8 Jaque y Dama por, pues viene H8 Dama y la Blanca ganan porque se van a quedar con una Torre completa además. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Sencillamente espectacular lo que hizo este maestro internacional polaco. Pocas veces he visto que a un jugador como Icaro Nakamura le sacrifiquen la dama una sola vez. Ahora, cuatro veces es algo simplemente impresionante. Les comento que, bueno, este torneo de la mañana estuvo espectacular. Porque también se volvieron a enfrentar el número uno del planeta, Magnus Carlsen, y el gran maestro peruano José Martínez Alcántara. En esta ocasión todo terminó siendo una paliza monumental en un video que les estaré subiendo más adelante. Así que ya saben, estén muy atentos. Porque además también está durísima la lucha por lo que es el puesto número 2 del ranking mundial donde están luchando allí. Fabiano Caruana, bueno y Caruana Kamura ya se quedará ya ahí con su 2802, Arjun Erigaisi y Domarajo Gukesh. Caruana en el campeonato de los Estados Unidos que vamos a tratar de seguir, aunque sea una ronda en directo, Gukesh y Erigaisi, obviamente en el campeonato de clubes europeos por equipos, que también está brutal, así que... Si les gustó esta increíble partida, como siempre ya saben que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos los videos que estaremos subiendo en los próximos días. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo.